color de su piel. Esos ojos lindos que me enamoré. ¿Cómo saber si me vas a querer? Si eres una fantasía que me va a doler. ¿Cómo será la primera vez que escuché tu voz y que digas que también tú me buscabas y que comes ansias por saber quién soy? Que la noche te imaginas mi mirada y el momento en que nos vamos a entender. Esta ocasión, el destino nos aleja y sin compasión. Yo quiero estar cerca de ti, en cada pensamiento y en cada despertar. Y que digas que también tú me buscabas y que comes ansias por saber. Muchas gracias. Llegó la hora de despedirnos. Sí. Les presento de mi izquierda a mi derecha. Es que luego soy zurdo y sí cuesta trabajo a veces diferenciar entre una y otra, ¿eh? ¡No se burlen! Al mismísimo Nene. Años escuchándolo, años sabiendo de él. Y es, yo creo que, el responsable del 80% de lo que estamos haciendo aquí. Muy insistente, muy convencido de lo que estamos haciendo, enamorado del proyecto. Es un efecto especial, no se preocupen. Él es Antonio Dávila, el Nene, maestro percusionista. Aparte está guapísimo el güey. Oye, espaldas mías. Le tocó verme las nachas toda la noche al bizcocho de mi primo. Yo lo veía pues, tocando, insisto, dije en un principio en la filarmónica y dijo, no, eso es para nacos. Pues bueno, en la orquesta sinfónica yo decía, yo quisiera algún día que mi primo volteara a la tierra. Y resulta que pues, le pasé las canciones. Yo no sé si se sintió comprometido o algo, pero las escuchó y dijo, primate, ahí estoy, en los ensayos. Jorge Cruz, el Güero. Bueno, ¿qué les puedo decir del maestro Paco? Sin Yolanda, ¿verdad? Yo lo conocí cuando yo estaba en la prepa, 20 años. Él tiene 2 años más que yo, nada más que estudió, empezó a estudiar desde muy chico, entonces por eso cuando yo tenía 16 y él 18 ya tocaba. Enorme. Paco llegó de manera muy circunstancial a mi vida. Llegó en un grupo que se llamaba La Balanza como un reemplazo. A mí en un principio cuando me lo propusieron yo dije, no, pues, ¿cómo va a querer él tocar con nosotros? Y pues resulta ser que sí quiso y aquí está.
También aprovecho para darle las gracias al güero Ornelas, Alex. Yo le dije, ay, tocayo, pones ahí las bocinas, al cabo ni cuesta trabajo. Hijo de la chiflada. Muchas gracias, tocayo. El maestro Omar. Son 2 videos, ya casi 3, ¿verdad, maestro? Y una vez que salgamos del estudio van a ser 8 videos más. Espero que tengan muchas vacaciones, amigo, porque voy a dar mucha lata. Y bueno, por supuesto, pues al Cafetos, ya son yo creo que entre 8 y 10 años aquí. Pues qué felicidad. Muchas gracias.